La explanada de las mezquitas en la ciudad vieja de Jerusalén recibió a más de 260 mil musulmanes para la última gran oración del viernes de Ramadán. Las festividades religiosas se llevaron a cabo en medio de un estricto dispositivo de seguridad, luego de que un palestino hiriera con cuchillo a dos israelíes antes de ser abatido por la policía. Además, un adolescente murió por disparos de soldados israelíes cuando intentaba cruzar la barrera cerca de Belén, en Cisjordania, territorio ocupado por el ejército de Israel. Los hechos hacían temer un aumento de las tensiones, pero la oración se llevó a cabo sin incidentes mayores a las decenas de fieles atendidos por deshidratación ante las temperaturas de más de 30 grados. Los asistentes agradecieron el agua esparcida desde contenedores. La ciudad vieja se encuentra en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad anexada por Israel. Para Naciones Unidas, esta anexión fue ilegal y considera a Jerusalén Este un territorio ocupado. Los palestinos reivindican esa parte de la ciudad como la capital del estado al que aspiran, pero Israel proclama que todo Jerusalén es su capital reunificada e indivisible. El estatus de Jerusalén es uno de los puntos más sensibles del conflicto en Medio Oriente, y el proceso de negociación lleva años estancado.